Gente bonita de Ixmiquilpan, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en esto que es lo mejor de mi tierra. Y llegamos al reto. ¿Está lista? Lista. ¿Lista? Eso es todo. Va a andar con todo el día de hoy, ¿sí o no? Perfecto. Bueno. ¿Cómo que lo posible? Lo posible y lo imposible por llegar y hacer este reto aunque sea lo mejor. ¿Sí o no? Me parece perfecto. Bueno, déjenme explicarles en casita de lo que se va a consistir. Ya que pues es solista y muy buena, por cierto. Vamos a... Yo la voy a retar a usted. ¿Me permite retarla? Así es que va a ser hombres contra mujeres. ¿Tú puedes? ¡Claro que sí! Bueno, como podrán darse cuenta, en mis manos tengo una naranjita. Y en el piso están otras dos, otras tres. Pero cada uno va a tener su línea. Así es que, ¿qué vamos a hacer con esto? La naranja va a permanecer en el piso. ¿Cómo la vamos a tener que levantar? Sin meter las manos, vamos a tener que levantarla con las rodillas y agarrar, caminar, cruzar el puente que está más por allá y llegar hasta un punto donde está un letrero. Del letrero la depositamos y regresamos por la otra naranja. El que termine sus naranjas es el ganador. El que, lógicamente, si se le cae una naranja por a mitad del camino, X cosa, va a tener que regresarse y agarrar otra naranja de acá. No se vale agarrar la naranja de ahí. ¿Entendido? Me parece bien, como que la veo muy nerviosa. Calmada, no pasa nada. Siento son naranjas. Ah, sí, pero se ven muy, muy peligrosas. ¿Sí? Muy peligrosas. Me van a ganar. No, la experiencia es en las rodillas, en apretar bien. ¿Cómo que? ¿Qué es eso? Vamos, bueno, ¿qué les parece, mi gente bonita? Sí, comenzamos con esto que es el reto. Así es que, ¿está lista? Lista. Camarada, si me apoya con el chiflido de salida y dice... Una, dos, tres. Perfecto, ya llevamos una. Adiós, ahí nos vemos. Ya como que yo ya hice mi naranjita, ya la estoy haciendo juguito. ¿Dónde está? Ay, ve, venga, no tenga miedo. Yo sí la llevo. Perfecto, vamos cruzando el puentecito para que vea la gente en casita que sí se puede. Vamos. Si sí podemos llegar. Ay. Ya no aprieto. Se me cayó. No puede ser, se me cayó. Bueno, vamos por la siguiente. Ay, eso de apretar, como que no se me da. No puede ser. Vamos a ver. No que sí. No te muevas. Ahí quédate. No, Dios mío. Esto sí, está grueso. Quieta. Ahí está. Ahí vamos. Para que vean en casita que todavía aprieto. Ay, sí se puede. ¡No! No puede ser. No se... ¿Cómo que se le cayó? Agárrenla, que no se le caiga. Es más, dóselo brincando. Haz para que vea que sí se puede. Sí se puede. Vamos, si se puede. Y una, dos, tres. Llegamos con la primera naranjita. Hemos llegado con la primera naranjita. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no? Échele ganas. Y ya me tiene de rodillas. Esto. ¡Ah! Se me chispó. Vamos a correr. Señor Alex. ¿Qué le echó a las naranjas? ¿Las encerró? ¿Qué pasó? Sí, ahí está, vamos con la segunda. ¿Sí se puede? Sí, vamos. Vamos llegando. La segunda naranja, llevamos dos, nos falta una. Sí se puede, por favor, sí se puede. Vamos, ahí vamos. Y acá. Y vamos a ganar. ¡Ah! Se chispa. Vamos. Y la última naranja. Vamos con la última naranjita.
Sí aprieto. Sí aprieto. Esto sí está difícil. Recuérdenme que ya no vuelvo a poner este tipo de retos, por favor. Que si no, está canijo. Ay, despacio, despacio. Y... ¡ah! Se me cayó. No puede ser. ¿Cómo así? La pregunta es cómo se la vamos hasta allá. Vamos. Y... y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Dos. Dos, dos, dos. Y ay, vamos a descansar. Ahí vamos. Nos falta solamente una naranja. Necesitamos el apoyo de todos los hombres en casita. Échenme porras mentalmente, porque esto sí está difícil. Ay, ay, ay. Despacio. Despacio. Vamos a ver. ¡Ah! Se me salió la naranja. No puede ser. Y... ¡ah! Señores, llegó a su final. Esto ya nos sacaron la chicharra. Esto llegó a su final. Vamos al conteo de las naranjas. A ver cuántas tuve yo, cuántas tuvo usted. ¿Cómo le pareció? Muy difícil, ¿no? ¿Cómo que? Parece más difícil de lo que se ve. Sí. Es dificilísimo. Sí, es que tú ya tienes práctica. No, no, no. A mí lo que me preocupa es que ya casi no aprieto. Se me resbalaba. Imagínate, ¿verdad? Si tú no aprietas, entonces yo... Se me hace que mi camarada Alex como que le puso cerita o algo así para que perdiera, ¿verdad? Ah, sí fue. ¿Qué le puso? ¿Le puso cera? ¿Le puso algo? ¿Qué onda? Ah, ¿cómo de que no? Es nuestro juez acá. Señor, por favor díganos, ¿quién fue el ganador? Somos dos hombres. Ah, es todo, perfecto, ganamos. Lamentablemente perdiste, mija. ¿Perdió? ¿Qué pasó? Prepárate para el castigo. De modo, se tiene que preparar para el castigo. ¿Lista para el castigo? Te lo hice con una vozita de sí, pues de aquí, pues, en fin. Esto es lo mejor de mi tierra y no se despeguen porque venimos con el castigo. Al agua, pati. Damas y caballeros, ya llegamos a esto que es el pago del reto. Vamos a pagar el castigo, le tocó gracias a las naranjitas. Este programa fue patrocinado por la naranja. No, no es cierto. ¿Qué cree que va a ser? A mis espaldas está una bellísima cascada, déjenme decirles que está hermosísima. Pero, pues sí, es de agua un poquito fría, se podría decir. Y aquí nuestra amiga accedió a que se metiera, ni más ni menos que esta cascada que está a mis espaldas, para darse un chapuzón. Se va a dar un chapuzón con muchísimas ganas, ¿sí o no? Sí. Perfecto, así es que, ¿lista? Lista. Vámonos, así es que, ¿la ayudo? Díganle adiós. Es el antes, déjenme decirles, a ver, una vueltecita sexy, vueltecita sensual, sexy, ah, sacude lo que trae polvo, sacude lo que trae polvo, eso es todo, perfecto, así es que, agua, no, no es cierto, despacito, despacito, esto va despacio, vamos, lentamente, se va pasando, va introduciéndose, y ahí vamos, así es que, ahí mismo. Ahí va. Echémosle porras y dice uno. No, así, así como está. Así va bien. Va bien. Va bien. De reversa. De reversa. De reversa. De reversa. Aguas, aguas con las piedritas. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Es todo. Se dio el chapuzón. ¿Qué tal el agua? Perfecto, déjeme ayudarla para que vean que es ella, sí es pagadora de sus retos. Ha pagado el reto que es de esto que fue lo mejor de mi tierra. ¿Qué tal? Muy, muy padre. Hermosísimo el agua. Está muy bien. Se la recomienda a la gente. Así es que ha pagado el reto. Así es que, bueno,
Gabe tiene que ir a arreglarse otra vez, limpiarse para que nos cante más cancioncitas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahorita cantamos más. Perfecto, me parece muy bien. Así es que esto fue el pago del rato. Y nos vemos. Sigan aquí en Lo Mejor de Mi Tierra.